Buenos días. Oye, buenos días. Buenos días, profesor. Ay, buenos días. Buenos días. Buenos días. Días buenos. Buenos días, prof. Muy buenos días. Son las 18. Cabeza Jovilla. Irma. Campuzano Castillo. Castro Alvarado. Cercado Peñafiel. Espinosa González. Galarza Quirós. Firme. González Ortiz. Bueno, mil disculpas. Parece que plataforma me sacó de la clase. Okay, la anfitrión me habilitó la función de compartir la pantalla de la participante. No, eso no. Ay, Dios. Ok, estamos por Lord Palma. Profesor, firme. Firme. A Martínez Martínez. Firme. Un ratito, Alan, ya le justifico. Un problema con plataforma, por eso al parecer no me había escuchado. Medina Navarrete. Firme. Ortiz Espinosa. Firme. Luas Olivos. Firme. Decilla Fajardo. Firme. Soto Decker. Firme. Villafuerte. Villafuerte. Yepes Galarza. Yepes Galarza, a la una, a las dos, a las tres, se va. Ok. Campuzano Castillo. Castro Alvarado. Cercado Peñafiel. Firme. Ok, tenemos en total de participantes 11. Ok, estamos bien. 4 faltantes, 1 justificado, 5. Ah, déjame de compartir eso. Ok. En la clase anterior trabajamos ejercicios con respecto a ecuaciones vectoriales. Cuando se presentan el radio o el plano cartesiano de coordenadas elevado al cubo, ¿no? Y esto significaba que el ejercicio planteado estaba compuesto por 3 variables que eran X, Y, Z. Lo primero que se debe de realizar es obtener los componentes del vector director cuando se da por 2 pares ordenados muy diferentes. Cuando el ejercicio lo plantea un punto y más el vector director, simplemente es elaborar la ecuación vectorial y de ahí en adelante se procede a realizar las demás ecuaciones que se pidan, dependiendo de lo que plantee el ejercicio, ¿no? Okay. La clase anterior también trabajamos con respecto a fórmulas, cómo se las obtienen, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar un
par de casos prácticos, ya para tratar todo claro, y la próxima clase pasamos a un tema nuevo, a ver qué nos depara el texto de matemática, ¿ok? Ok, bueno. Y entonces va por acá. Porque okay. Ahí estamos. Vamos a ver, tenemos casos prácticos de ecuaciones vectoriales. Casos prácticos de ecuaciones de la recta. En el espacio R al cubo. En el espacio R al cubo. El primer caso práctico que tenemos me dice datos. Determine las ecuaciones de la recta que pasa por los puntos. Pasa por los puntos A es igual equivale a 3 menos 2 5, el punto B vale 4,2 y el último menos 3. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Estamos al frente de pares ordenados. Las ecuaciones de la recta. Cuidado, a decir la ecuación. Porque si me dice la ecuación, sería solamente la ecuación paramétrica. Estamos hablando en plural, entonces vamos a calcular la primera. Lo primero que debemos analizar es que el ejercicio no brinda el vector director. No brinda el vector director. Veamos cómo quedaría entonces. Hasta el cubito sale en pantalla, sobrevolando la pantalla de la pizarra. Ok, ¿cómo quedaría el vector director entonces? Quiero escuchar. ¿Cómo quedaría? Participen. X sub 2. Sí. A ver, pero vamos a hacerlo por proceso. ¿Cómo quedaría la primera parte? Reemplazando. X sub 2, ¿cuál sería? 4. 4.
Menos X sub 1. 3. 3. Está positivo, queda negativo. Ok, último más. Y es sub 2. 2. 2. 2 positivo, ¿no? 2 positivo. El menos de la fórmula, pero el Y sub 2, el Y sub 1, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Pero como hay un menos que antecede a ese coeficiente, queda positivo, ¿no? Veamos con Z. Y sub 2, menos 3. Z sub 1. 5. 5. 5. Está positivo, pero como antecede el signo menos de la fórmula, queda negativo. Okay. Vector y director, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían los componentes? 1, 4 y menos 8. 1, 4, menos 8. Okay. ¿Cuál es el vector de posición? 3, menos 2 y 5. Ok. Posición. 3, menos 2, 5. Ecuación paramétrica. Ecuación vectorial. X, Y, Z va a ser igual. Al punto P. Más la variable K multiplica al vector director. X, Y, Z es igual entonces. ¿Cómo quedaría la parte de la fórmula? 3 menos 2 y 5. Ok, a ver. 3. Menos 2, 5. Siga. Más K. Siga, termine. Iba bien. 1, 4 y menos 8. 1, 4, menos 8. Ok. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Ecuación vectorial. Ecuación vectorial. Okay. Ecuación vectorial. De ahí en adelante, ¿qué podemos extraer? Ecuaciones paramétricas. Pero para ello, debemos de seguir operando entonces. X, Y, Z va a ser igual. El vector de posición más la variable más, y tenemos que realizar un producto. Okay. ¿Cómo quedaría ese producto? Uno por K más 4K más menos 8K. Ok. 1K, pero ya el 1 se sobreentiende, solamente escribo la variable, ¿no?
luego 4K y por último menos 8K. Ya podemos obtener las ecuaciones paramétricas, si lo podemos obtener. Recuerde que los componentes del vector de posición, uno sería x sub 0, el segundo y sub 0, y el tercero z sub 0. ¿Okay? Ecuaciones paramétricas para x. Ecuación paramétrica para y. Ecuación paramétrica para z. ¿Cómo me quedaría? Ay, 3 más k. A ver, tome la palabra, señorita Ortiz. En X, 3 más K. En Y, menos 2 más 4K. Déjame que participe la demás. X más de 15. 11. X. 3 más K. ¿Alguien más? Y. La ecuación paramétrica de Y es el oro. Menos 2 más 4K. Menos 2 más 4K. Ecuación paramétrica de Z, presilla. 5 menos 8K. 5 menos 8K. ¿Cómo se llama todo ese conjunto? Ecuación paramétrica. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. ¿Ok? Aquí va toda la hora. Ahí me están sacando del colegio. Tercero de bachillerato, 11:30, 12:15. 23 minutos llevamos. Está bastante. Ok. Luego de las ecuaciones paramétricas, ¿qué viene? Ecuación continua. Ecuaciones continuas. Ok. ¿Cómo me quedaría entonces la primera ecuación continua? X es igual a 3 más K. ¿Cuál sería la primera parte? X menos 3 igual a K. Ok. O K es igual a X menos 3. Okay. Veamos la segunda ecuación. Que dice Y es igual a menos 2 más 4K. Parece que no hay cámara ahí. Ok. Toca rodar. Sí, ahí se está. ¿Cuánto va a valer K entonces? 4. Mentalmente. Ya sé que ese 4 que está multiplicando la variable pasa a dividir, ¿no? Entonces una raya de fracción. En el numerador, ¿qué me queda? Y menos 2. ¿Y por qué menos 2? Más Y más 2 sobre 4. Ya pasa. Y más 2 sobre 4. Okay. La última.
es igual a 5 menos 8K. Hay un menos 8 que está multiplicando la variable K, ¿no? El 5 pasa con menos y el menos 8 pasa a dividir con el mismo signo. ¿Ok? La variable K, ¿a qué sería igual? A Z menos 5 sobre menos 8. Z menos 5 sobre menos 8. ¿Ok? Y la ecuación continua, ¿cómo me quedaría entonces? X menos 3 es igual a Y más 2 dividido para 4, que es igual a Z menos 5 dividido para menos 8. Ok, X menos 3 es igual. Ya le comparto pantalla un ratito. A Y más 2 sobre 4, y eso tiene que ser igual a 5 menos Z menos 5 dividido para menos 8. Okay. Listo, tenemos ahí. X menos 3 es igual a Y más 2 sobre 4. Y eso tiene que ser igual también a Z menos 5 dividido para menos 8. Pero eso es para hacer con respecto a la gráfica. Ahora, hay una parte fundamental en esto. Cuando tenemos tres variables dentro de un ejercicio de ecuaciones de la recta. Vamos a encontrar aquellos puntos que hace factible que se intersecten en la recta para el eje X, en la recta para el eje Y, y en la recta que le corresponde a la Z. ¿Cómo trabajamos esto? ¿En dónde la vamos a trabajar? La vamos a trabajar en las ecuaciones paramétricas. Oh, hasta ahí termina el ejercicio, si fueran solamente las ecuaciones de la recta. Esto se llama, ¿cómo se llama eso? Ecuación de continuos. Ecuación de continuos. Y nos dice tenemos que encontrar las intersecciones respecto a los planos de coordenadas cuando equivale a cero. Para esto las variables van a tomar diferentes valores, ¿okay? Y se recomienda trabajar siempre con las ecuaciones paramétricas.
Tenemos la primera ecuación paramétrica, me dice X es igual a 3 más K. La segunda ecuación paramétrica es igual a menos 2 más 4K. Y en Z es igual a 5 menos 8K. Menos 8K. Para hallar los puntos de intersección con respecto al plano de coordenadas, me dice una intersección XY y Z debe de valer 0. La intersección respecto al eje X con respecto al eje Y cuando Z vale 0. Si decidimos buscar el punto de intersección entre X y Z, entonces la variable Y va a tomar el valor de 0. Si buscamos el punto de intersección respecto al eje YZ, entonces la variable que hace falta va a valer cero. En este caso, X igual a 0. X es igual a 0. Para buscar estos puntos de intersección, necesitaríamos tener okay, vamos a hallar entonces el primer punto de intersección. Me dice, tengo que buscar el valor de X, tengo que buscar el valor de Y. Pero para ello, Z debe de valer 0. Z debe de valer 0. Primer punto. XY. Entonces, Z debe de ser igual a 0. Z es igual a 5 menos 8K. Ya. Z vale 0. Hay una constante del lado derecho. Pasa a restar. Es igual a menos 8K. 0 menos 5, menos 5. Es igual a menos 8K. K es igual a menos 5 sobre menos 8. Y K debe de valer ¿cuánto? Uno, a ver, uno. Ocho, cinco dividido para ocho. Cero coma 63. 0,63. Me queda positivo por aplicando la ley de sigma, ¿no? Okay. Vamos a buscar el primer valor en X.
Ya conozco cuánto vale K. Puedo reemplazar dentro de esta ecuación paramétrica entonces. X es igual a 3 más K. X es igual. A 3 más 0.63 que vale K. Y el primer punto del intersector va a valer 3.63. ¿Okay? Veamos, ahora debemos buscar el valor de la variable Y. Pero la variable Y tiene su ecuación paramétrica. Y es igual a menos 2 más 4K. Y es igual a menos 2 más 4, que multiplica el valor de K, que vale 0.63. Y Y va a valer entonces 4 por 0.63, y eso me vale 2.52. Okay. Y es igual entonces, ¿cuánto va a valer? Ahora. ¿Cuánto vale Y entonces? Dos punto cincuenta y dos. 0.52. ¿Okay? Ya tenemos el primer punto intersector. Entonces eso, va a ser igual, equivale 3.63 y lleva a valer 0.52. Vamos a trabajar ahora entonces la otra ecuación. Vamos a buscar entonces XZ cuando lleva de 0. XZ, vamos a hacer esto. Pero me dice Y vale 0. Entonces debo utilizar la ecuación paramétrica con respecto a Y. Y vamos a valer cuánto vale K, ¿no? Entonces Y es igual a menos 2 más 4K. Y vale 0. El 2 pasa al lado izquierdo positivo. Es igual a 4K. Ah, entonces K va a valer 2 dividido para 4. Ah, 2 dividido para 4, 0.5. Cuando Y vale 0. En el segundo punto intersector, debemos de buscar el valor para X y el valor para Z. Valor para X. X es igual a 3 más K. X es igual a 3 más el valor de K encontrado, 0.5. El valor de X va a valer entonces 3.5.
Ya tenemos un primer componente de ese punto intersector. X va a valer 3.5. Vamos a encontrar ahora el segundo componente. El segundo componente me dice, valor para Z. Entonces Z es igual a 5 menos 8K. Z es igual a 5 menos 8 por el valor de K que vale 0.5. Cinco menos 8 por 0.5. ¿Cuánto vale? 4. 4. ¿Y Z va a valer cuánto? 1. Haga suya la clase. Participe. Entonces, este par ordenado equivale a 3.5, Z vale 1 positivo. Ahora falta buscar el valor de Y, el valor de Z cuando equivale 0. X igual a 0. ¿Cuál de las ecuaciones paramétricas debemos utilizar? ¿La primera, la segunda, la tercera? Para buscar el valor de K. La tercera. ¿Por qué la tercera? ¿Por qué la tercera? ¿Cuál de las tres ecuaciones paramétricas me sirve para buscar el valor de K? La primera. La primera, exacto. La primera. ¿Por qué la primera? Porque X va a tomar el valor de 0. Ok. La primera, entonces. X es igual a 3 más K. Donde equivale 0, el 3 está positivo, pasa negativo, y K va a valer entonces menos 3. Menos 3. El par ordenado, el tercer par ordenado que me sirve para hacer la gráfica, es Y, Z. Es ahí. Entonces debemos de buscar su valor. Pero cada uno de esos componentes de ese punto intersector tiene su propia ecuación paramétrica. Primero vamos a trabajar con la ecuación paramétrica de Y. Y Y vale menos 2 más 4K. Lo único que hago es reemplazar el valor de la variable K que hemos encontrado, 4, por el valor de K vale menos 3. ¿Okay? El valor de Y, menos 2, ¿qué más sigue? Menos 12. Menos 12. ¿Y lleva de cuánto?
Menos 14. Menos 14. Menos 14. Menos 14. Punto y coma. Vamos a trabajar ahora con la ecuación paramétrica K de Z cuando K vale menos 3. Z es igual a 5 menos 8K. Z es igual entonces a 5 menos 8 por el valor de K que vale menos. Y Z es igual entonces 5. ¿Cuánto vale el producto? Menos 24. Más 24. Más 24. Ahí sí, más 24. ¿Por qué menos? Tengo un menos, tengo otro menos. Menos por menos, más 8 por 3, 24 positivo. ¿Z vale entonces? 29. 29. De las ecuaciones paramétricas podemos encontrar también los puntos intersectores que van a permitir representar en la gráfica en el plano cartesiano de tres dimensiones. ¿Okay? Por el momento nos vamos a quedar hasta aquí, pero ya la próxima clase vamos a hacer un ejercicio completo con gráficas y todo. ¿Okay? Y ahí sí lo hacemos completo. Por el momento, ¿cómo va para practicar? Hasta aquí. ¿Okay? No sé si tengo alguna pregunta, consulta. Ay, es cierto. Ya solamente tengo 8 cadetes. Bueno. Como siempre, son los mismos de siempre que se quedan escuchando clase hasta lo último. Ok. Preguntas. Hasta ahí. Si hay alguna consulta. Pero no se queda. Los chicos que vienen aquí le ganan a ustedes. Está bien básica. Preguntas. ¿Qué le cuesta? Ok. Dijero, dijo la cadete Natalie Tutibego Ortiz. Profe, no siga luchando porque no le van a preguntar. Ok. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, señores. Excelente tarde. Bye, bye.